Voces de colores. Cada quien su tono. Con la Huitzel Castillo. Muy buenas tardes, estamos en Ventana Pública, en el programa Voces de Colores, cada quien su tono. Hoy, jueves 14 de septiembre, tenemos para ustedes la presentación de algo que consideramos muy, muy importante en vísperas de la celebración del Día de la Independencia, ya que vamos a presentarles un video que tiene que ver mucho con este sentimiento de libertad por el que lucharon nuestros antepasados. Antes de pasar a ello, le pedimos a Carlo Castro, que se encuentra aquí con nosotros en la conducción, que nos dé una información con relación a las redes. Claro que sí, hola, buenas tardes, noches. Pues hay que ponerse en contacto con las redes sociales, es de la conductora, el Twitter es @lauraí_castillo, y su Facebook es Laura Itzel Castillo. También las redes sociales del módulo de la izquierda tienen muchos colores. Es LITMC_oficial, ese es Twitter. Y el Facebook es La Izquierda Tiene Muchos Colores. Nos preguntan la dirección. Es Manuel María Contreras, número 92, local 1, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Y el teléfono es el 7259-3145. Muy bien. Bueno, continuamos con nuestro programa Voces de Colores, cada quien su tono. El día de hoy vamos a poder ver a través de este programa lo que es la serie de televisión de Vicario Madre Leona de la Patria. Este es un guión que hizo Pablo Jaime Cisneros. Está basada en una investigación con relación a la vida y obra de Leona Vicario, una luchadora fundamental, heroína de nuestra independencia, que pues desgraciadamente, como ya lo habíamos señalado en uno de nuestros programas donde invitamos a Pablo Jaime Cisneros a participar, al director y creador de esta obra, es una de las mujeres que podemos considerar que están olvidadas en los anaqueles de la historia. Nos parece muy importante poder rescatarla de ahí, difundir lo que ha sido su labor, y qué mejor que en estos momentos en los cuales estamos en lo que se denomina el mes de la patria, ¿verdad?, en septiembre, que va a ser próximamente, pues, el día de mañana, lo relativo al grito de la independencia, esta celebración del grito. Nos parece importante que en el grito de la independencia se incorpore también, cuando se habla de los héroes y las heroínas que nos dieron patria, que se hable de Leona Vicario, porque se dice viva doña Josefa Ortiz de Domínguez, bueno, entre los otros próceres, ¿verdad?, varones, pero sería importante, creemos, que se incorpore en el grito de independencia, en esta celebración, el nombre de Leona Vicario. Nos encontramos esta tarde de hoy, jueves 14 de septiembre, con conductores que nos están acompañando en este programa. Aquí a mi derecha se encuentra Nedelia Moguel. Nede. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes a todos y todas. Muy bien, está con nosotros también Adriana Canales. Buenas tardes a todos, gracias Laura, hola a todos. Y también está Carlo Castro, el que es el encargado de las redes sociales. Hola nuevamente, recuerden que nos pueden seguir por Ventana Pública, la Radio Social de México, en www.ventanapublica.com.mx. Bueno, como ya lo habíamos anunciado, el día de hoy, o la tarde de hoy ya más bien, casi noche, como decía Nede, vamos a presentar los diferentes capítulos de la obra de Leona Vicario. Estos capítulos, pues obviamente están basados en el desarrollo de esta obra teatral, que fueron
traducidos, digamos, para que se llevara a cabo a través de una serie de televisión. Esta serie de televisión cuenta con 5 capítulos. Vamos a ir viendo en el transcurso de esta tarde, de la hora que tenemos para el programa de Voces de Colores, cada quien su tono, de las 6 a las 7 de la noche, estos 5 capítulos. Y vamos a ver primero cada uno de ellos y posteriormente iríamos haciendo algunos comentarios. Por lo tanto, los invitamos a que se pongan cómodos y cómodas para poder ver esta serie de televisión y arrancamos con el primer capítulo. Para mí como director ha sido muy importante y muy trascendente esta etapa en la que me encuentro, que es de escribir obras históricas y que de alguna manera pues dan vida a lo que hoy somos como nación. Yo pensé que era importante también que se pudiera hacer una obra con relación a Leona Vicario. ¿Y por qué Leona Vicario? Porque considero que es una mujer muy importante dentro de la historia de México, pero que no se le ha dado la importancia que tiene, por ejemplo, comparándola con la corregidora, y además poder transmitir dentro de una obra de teatro lo que ella hizo, lo que ella sintió, por qué trabajó. Pero además que esto se pueda hacer directamente con los jóvenes, con las mujeres. Ella aportó capital, aportó las necesidades, porque decían, ay no, ¿cómo va a apoyar una mujer? Ellas solo sirven, por ejemplo, para, no sé, limpiar, ¿no? Hay un arrullo indígena que me emocionó mucho escuchar esas tonadas, pues tan cerca de nosotros, los mexicanos, y tan olvidadas. La obra me pareció muy, muy buena, también muy conmovedora, como que este grupo de teatro tiene una característica como que hace las cosas de tal forma que llegan mucho a las emociones y a los sentimientos. Entonces, así que la obra de teatro que ponga como que es muy emotiva, entonces le llega mucho a la gente. Y entretenida y también pues, te enseña, ¿no? Al mismo tiempo, que eso es algo padre. Leoncita, es una hija preciosa como tú. Andrés de mi vida, ¿es niña? Sí, mujer, es una niña. En un ratito le dará a usted algo de comer a esta niña. Acompáñame. ¡Y alumbro! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Soy un caballo afuera! ¡Silencio! Ya pasaron. Andrés, tengo miedo. Si nos agarran y nos llevan a juicio, nuestras vidas también corren peligro. O nos pueden asesinar si nos encuentran. No creo que nada de eso suceda, Leona. Ya no pienses más en esas cosas. Ahora es tiempo para amar. Pero eso no va a pasar hasta que se acabe la guerra. Señora, necesita descansar. En la guerra no se descansa, Marenes. Es necesario recuperarse y seguir adelante. Ay, señora, es usted muy fuerte, pero no se confíe. De un parto no se recupera el tiempo, no luego.
Mi pequeña Genoveva. Todos estos sacrificios los hizo una madre que quería ver una patria más justa. Perdóname. Perdóname por todas estas carencias. Algún día, pronto, todo será diferente. Una indita americana se llama Genoveva y se apellida Quintana. She calls she feels simply amo she's a cita. Mi can camalanzi, mi shishotipika. Cierra tus ojitos lindos, duerme serena en paz, que tienes padre y madre y ellos te Kiko kito totsin, mueka tik tika, ekwa muta kotia, ekwa dicho katika. Una niña y una patria nacen hoy como una hoguera. Hay una leona encendida detrás de toda esta guerra. Oh, que ne quisquia, toti willi si huella, piquisate shepa guacani. Dije al general Morelos, leona vicaria es protegida por las alas del águila mexicana. Así se Doña Leona, cuidaremos de ustedes hasta la muerte. Bueno, como ya lo habíamos comentado, vamos a ver los 5 capítulos de la serie de televisión que se acaba de estrenar recientemente sobre Leona Vicario. El día de mañana se va a celebrar el grito de la independencia. Yo considero que debería de incorporarse el nombre de Leona Vicario en el grito de la independencia, ya que si bien es cierto se reconoce el papel de doña Josefa Ortiz de Domínguez, en el caso de Leona Vicario, como ya lo habíamos señalado, pues ha estado de alguna manera olvidada de la historia. Creo que es necesario que reconozcamos el papel que jugó en la independencia un personaje tan importante como es el caso de Leona Vicario. La serie de televisión está basada, digamos, en el mismo guión de la obra de teatro que elaboró Pablo Jaime Cisneros, es Vicario Madre, Leona de la Patria. Como ya lo habíamos comentado, aquí en la conducción está Carlo Castro, también se encuentra Adriana Canales y Nedelia Moguel. Nedelia tenía algunos comentarios con relación a este primer capítulo donde podemos observar el nacimiento de Genoveva, la primera hija de Leona Vicario, que nace en una cueva ahí en la sierra de Tlatlaya. Sí, adelante, pues, Nede. Sí, pues bueno, en este capítulo también vemos algunas intervenciones de unas entrevistas, ¿no? La entrevista al director, una entrevista que te hicieron a ti, Laura, sí. Una entrevista a Patricio Castillo, que nos da una visión bien interesante, ¿no?, de cómo los niños se acercan a este tipo de obras de teatro, cómo los niños
más bien a través de estas obras de teatro, cómo se están acercando a la historia, ¿no? Y que está... puede ser ameno, ¿no? Creo que claro. Esta es una de las cosas que tenemos que resaltar, que sí. La obra de teatro, pues es una obra de teatro que, si bien es cierto, está relatando hechos de la historia, no es algo de ninguna manera aburrido ni engorroso, que no se trata de aprenderse incluso como tradicionalmente las fechas, sino ver qué es lo que sucedió durante este proceso revolucionario de la independencia en nuestro país. Hemos observado que los niños, los jóvenes, pues ven con atención la obra de teatro y ahora la serie de televisión. Sí, como que es muy interesante ver esta combinación de la historia y cómo se va una obra de teatro convirtiendo en una serie de televisión, cómo no es aburrida y cómo hay varias personas y personajes, ¿no?, que nos dan comentarios acerca de la importancia de Leona Vicario en la historia de México, como comentabas, ¿no, Lau? Así es. Creo que en el caso de la serie de televisión, lo que considero que debemos de resaltar es que, en lugar de tener que ir al teatro, pues todo lo que se dificulta, que el elenco venga a los diferentes espacios para presentarla, pues fácilmente la podemos ver a través del Face, directamente a través de este programa, con la misma liga, con los discos. Es decir, lo importante es que podamos llegar a todos los rincones y también irrumpir dentro de la recámara, la sala, llevando a Leona Vicario a sus hogares. Ahora mismo. Es el año de 1817. Estamos en plena guerra de independencia. Durante 300 años los españoles saquearon el territorio americano y sembraron esclavitud, sangre y duelo. Y se empeñaron en hacernos creer que éramos seres inferiores. Y nos metieron a nuestra casa un dios que no era nuestro. Una mujer ha nacido ahora mismo. Y ahora mismo también mueren muchas más. ¿Pero a qué venimos al mundo? ¿Pelear? Preguntas agudas. ¡Y filosas! ¡Ah, estúpidas y sin razón! ¿A quién le importa responderlas? Preguntarlas siquiera. Hacemos lo inmediato, pero no nos detenemos a ver y hacer lo importante. ¿Qué es lo importante? Se dirán, si para cada cual es diferente la vida. Vivimos el presente, que se va apresuradamente. Y no hay historia, ni porvenir. Y vamos sin sentido a ninguna parte, no importa qué ratonera o alcantarilla lleguemos. ¡Así es la vida! Así la hicimos llegar a nuestra cabeza, que conforma al mundo. Hoy Leona Vicario vive escondida en una cueva en la playa. ¿Les dice algo este lugar? La playa, 2014. Historia de la nación da vueltas y vueltas, pero todavía nacen y se hacen mujeres que respiran con el palpitar de lo más profundo de la vida, la compasión y el amor al prójimo. Y una de ellas es Leona. La quedará. Es un presagio. Ella es una estrella en el cielo.
que luchará por la vida con valor y honor natural. Heroína que ríe, que suelta el cabello, como un ángel bello que quiere volar. A sangre y fuego se enfrentó, vicario, madre leona de la patria. De una patria que nace. Es hora de contar lo que pasó. Pues me llegó mucho, ¿no? Me llegó mucho el guión, me llegó mucho la forma de llevar las escenas y sobre todo la forma de construir el personaje. Con esta obra yo me di cuenta realmente si... No sé qué disfruto más, si estar en el escenario o la parte cuando uno memoriza y empieza a construir su personaje. A la par que estamos trabajando la actuación, también estamos proponiendo, nuestro personaje nos da chance de estar trabajando juntos con el dramaturgo y director y con mis compañeros que aportan de todo. Excelentes actuaciones, a mí me parecieron muy buenas actuaciones. Es muy gratificante saber que tenemos actores de esa calidad. No es como un, ay, aquí tengo que llorar o aquí no, simplemente las palabras solitas hacen que salgan los sentimientos porque son, pues es muy fuerte lo que estamos viviendo, lo que vivimos antes y lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Muy señor mío, de toda mi atención. En el registro oficial del 14 de este mes, contestando usted a los federalistas, me lleva de encuentro, sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romanesco. Esta impostura la he desmentido ya otra vez. Y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella. Y usted es regular que no lo haya ignorado. Mas, por si se le hubiese olvidado, remito a usted un ejemplar de mi vindicación que en aquel tiempo se imprimió, en donde se hayan reunido varios documentos que son intachables y que desmienten dicha impostura. Ay, señora Leona, esto me huele muy mal. Aunque es menester defender siempre el honor y la verdad, siga usted en su contestación a estos secuaces del gobierno. ¿Creen que por ser mujer no puedo responder con verdad? ¿Qué se han creído estos hombres independientes? Bueno, en este segundo capítulo podemos observar varias cuestiones. Aquí Adriana Canales tenía unas observaciones. Pues sí, que en esta serie podemos ver cómo se dan brincos en el tiempo en la vida de Leona Vicario y cómo en un momento podemos ver esos momentos claves de su vida. Y en esta parte del episodio vemos pues la carta que le hace a Lucas Alamán, ¿no? Ya mucho tiempo después de la independencia de México, cuando ella pues está tratando de defenderse y dando a conocer que pues las mujeres luchan por amor a la patria y no solamente por amor a los hombres, ¿no? Así es. Sí. Es una parte pues que podemos nosotras resaltar como un ejemplo de cómo en aquella época las mujeres podían incluso defenderse frente a lo que era la autoridad con esta fuerza, ¿no? Tenías algunos comentarios también, Nede. Sí, que también observamos, ¿no? Aquí ya la percepción, lo que nos platican los actores, ¿no? Tanto esta Ivette, que es la Leona adulta, como Montserrat. Antonio del Valle. Antonino del Valle, ajá, que es Ausencio, ¿no? Entonces nos empiezan a platicar un poquito de cuál fue la experiencia que ellos tuvieron al momento de estar desarrollando la obra y de estarla ensayando, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos que considerar que a lo largo de toda la serie de televisión, al igual que en la obra, hay dos actrices que hacen el papel de Leona Vicario. Una que es Leona joven y la otra la Leona adulta. En el caso de la Leona joven es Montserrat,
y en el caso de la leona adulta es Ivette. Son dos actrices que están trabajando en el reparto, tomando en cuenta pues los diferentes momentos que se viven a lo largo de esta historia que nos relata cuál es el papel de Leona Vicario en México. Así es. De ambas clases, también hay muchísimos hombres. Punto. ¿Aquí termina la carta, señora? No. Aquí empieza la historia de la nación mexicana. Ardiente. Amado. Hambriento. Desolado. Bello como la dura, la sagrada blasfemia. País de oro y limosna. País y paraíso. País infierno. País de policías. Largo río de llanto, ancha mar dolorosa. República de ángeles, patria perdida. País mío, nuestro, de todos y de nadie. País mío, nuestro, de todos y de nadie. Adoro tu miseria de templo demolido y la montaña de silencio que te mata. Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes. Morirse todo de terror y de angustia, porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos. Y las cárceles y las prisiones militares son para ellos, porque la sombra de los malignos es espesa y amarga. Y hay miedo en los ojos. Nadie habla. Y nadie escribe. Y nadie quiere saber nada de nada. Porque el plomo de la mentira cae hirviendo sobre el cuerpo del pueblo perseguido. Porque hay engaño y miseria. Y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Porque al granadero lo visten de azul de funeraria y lo arrojan lleno de asco y alcohol. Contra el maestro, el petrolero, el ferroviario. Y así mutilan la esperanza. Y así mutilan la esperanza. Y le cortan el corazón y la palabra al hombre. Y la voz oficial, agria de hipocresía, proclama que primero es el orden. Y la sucia consigna la repiten los ricos de la prensa, los perros, voz de su amo de la televisión. El aso en su curul, el león y el rotario, las secretarias y ujieres del procurador. Y el poeta callado en su muro de adobe. Y el poeta callado en su muro de adobe. Y el poeta callado en su muro de adobe. Mientras la dulce patria temblorosa te recibe en la calle y en la fábrica. Este es el panorama. La vida de Leona Vicario es una vida muy interesante y poco conocida para la mayoría de los mexicanos. Siendo ella muy joven, a los 19 años, se involucra ya con el movimiento independentista que en ese momento encabezaba Miguel Hidalgo y Ignacio Allende. Una mujer que en esa época era huérfana
aristócrata, muy religiosa, y que además pues tenía ya muchos planes para el futuro. Se había comprometido con un rico hacendado para contraer matrimonio, pero este, por azares del destino, se va a España, a las Cortes de Cádiz, y mientras tanto ella conoce a Andrés Quintana Roo, que sería el amor de su vida, con el cual siguió durante mucho tiempo a su lado y con el cual tuvo dos hijas. Continuamos viendo la serie de televisión de Leona Vicario. Quiero decirles que en esta parte de la serie consideramos que hay cuestiones muy significativas. Bueno, pues el hecho de que se lea o que se cante, se musicalice, podríamos decir, un poema que está súper presente en estos momentos de Efraín Huerta. ¿Tenía algunos comentarios, Nede, al respecto? Sí, es una de mis partes favoritas en lo personal en la obra y en la serie, ¿no? Que es el poema Mi País o Mi País. Y bueno, más bien Carlo es el que nos va a, claro, a regalar un fragmentito de este poema, ¿no? Claro, bastante interesante. Dice: porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero Edén de muerte cuartelaria, porque el granadero lo visten de azul de funeraria y lo arrojan lleno de asco y alcohol, contra el maestro, el petrolero, el ferroviario, y así mutilan la esperanza y le cortan el corazón y la palabra al hombre. Y la voz oficial, agria de hipocresía, proclama que primero es el orden. Pues bueno, como comentas, Laura,
pues bastante actual, ¿no? El poema, ¿no? Y bastante llega al corazón y cuando lo cantan se siente en la sangre, ¿no? Así, es una de las obras que cada que la vemos nos emociona. Dentro de lo que es el reparto está Rodrigo Demian, que es el director musical, que es el que musicaliza también este poema. Y desde luego recordar que el director de la obra es Pablo Jaime Cisneros, y además pues es un gran actor, que la obra se está presentando en San Miguel de Allende, que es una de las obras que ya cumplió el número 100 en cuanto a representaciones y que se va a celebrar un evento importante en próximas fechas allá en San Miguel de Allende. Queremos recordarles, bueno, que estamos en este mes de la patria, en esta independencia, en esta celebración de la independencia en nuestro país, que bueno, hoy más que nunca podríamos decir que tenemos que seguir luchando por la independencia en México, sobre todo frente a las amenazas con el presidente Donald Trump. Dentro del reparto tenemos a Ivette Pizarro, que es la que hace el papel de Leona adulta, y también a Montserrat Note, que es quien está haciendo el papel de Leona joven. La obra de teatro está basada en una investigación que hizo Pablo Jaime Cisneros. Es una investigación pues muy importante sobre el papel que desempeñó Leona Vicario en la independencia. Debemos decir que Leona Vicario financió la independencia en nuestro país, que incluso, bueno, ella lo que hacía era dar recursos que tenía de su familia para comprar armas para la lucha por la independencia en México. Es decir, es una mujer que, como lo hemos visto, una mujer muy culta, una mujer que había estudiado, una mujer, además de valiente, una mujer pues muy comprometida con lo que tendría que ser el forjar nuestra patria. Pero también, como se ve, pues una mujer enamorada de Andrés Quintana Roo, pero fundamentalmente pues enamorada de la construcción de este México. Claro, hay que recordar el nombre completo, ¿no?, de Leona Vicario, María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. O sea, algo que yo me tuve que meter a Google, no lo había visto, y bueno, que muere a los 53 años, y haces la referencia de Leona, en el cual pues no carecía de familia, venía de la alta sociedad, y bueno, y que participó en esto que es raro, ¿no? Que quedó huérfana. Así es, ¿no? Sí, a temprana edad. A temprana edad, y a los 19 años se mezcla en el proceso de independencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues continuamos viendo la serie de televisión. ¿Quién soy yo apartada de todo tiempo? Contribuí a la guerra para hacer la paz de este territorio, para buscar la semejanza y desaparecer la creencia de que alguien es superior a los demás. Creo que no somos iguales, pero sí debemos tener los mismos derechos. Abolir la esclavitud ha sido el mayor logro de esta independencia. Los malos tratos dados por los europeos se quedan en la memoria de este pueblo indígena. Por aquí, señor juez. Gracias. Con permiso. Pase, su señoría. Adelante, señorita Vicario. Siéntese. No quiero recordar. Un país no se puede gobernar si no hay poderes que lo gobiernen. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial.
la forma de gobierno occidental. La manera de gobernar de las primeras culturas de América era diferente. Se perdió esta manera de nuestros ancestros y se impuso el pensamiento que vino de Europa. El poder. Porque usted, señorita Vicario, le mandaba cartas a los insurgentes, estaba en contacto con muchos de ellos y sobre todo les mandaba dinero para sus familias. No creo que sea delito escribir cartas a las personas que uno quiere saber cómo están, y mucho menos socorrer con algún dinero a los más desvalidos que Dios nuestro Señor puso en mi camino. ¡Socorrer! ¡Socorrer! Miente usted, señorita Vicario, porque de lo confiscado a su correo encontramos varias cartas con la firma de Enriqueta. Y le pregunto claramente, ¿quién es la señora Gertrudis del Castillo? No puedo hacerlo. Comprometería a las personas que intervienen. Pero usted ha escrito muchos nombres falsos en todas las cartas enviadas a los insurgentes. Dígame el nombre verdadero de sus destinatarios. Escucho. No puedo hacerlo. Comprometería a las personas involucradas. Pero señorita, ¿sabe usted que el castigo a la desobediencia al rey muchas veces se paga con la vida? ¿Lo sabe? Lo sé. Y tan es así que no diré ningún nombre. Así me lleven al último suplicio. Pues qué inconsciente es usted de sus actos. Resuelva contestar con verdad a lo que se le ha preguntado. Y todo será más fácil para usted y para la seguridad del reino. No puedo decir ningún nombre, porque pondría en riesgo su seguridad. Precisamente ese es el punto. Necesitamos saber quiénes han sido los traidores al rey y a las autoridades del reino de la Nueva España. No puedo decir nada más. Muy bien. Le voy a preguntar, y necesito que me conteste con la verdad. ¿Quién es Telémaco? Robinson. Nemo Rosso. El padre Santa María. No sé. Francisco Peredón. El barón de Leicester. Delindor. Bastida. El hermano de la monja. El que fue a la Tlaxpana. Doña Bárbara Guadalupe. Doña Jacoba. La hija de la comadre. ¿Quiénes son? No puedo decir nada más. Recuerde que está obligada en conciencia a decir la verdad y lo ha ofrecido bajo juramento. No puedo decir nada más. Muy bien. En otra de sus cartas, usted hace notar el envío de 2 pistolas a uno de sus confidentes, con lo cual está usted cometiendo la más santa traición al rey y a la santa religión que usted misma declaró profesar, señorita Vicario. Permítame decirle que no creo que 2 pistolas sirvan de perjuicio a los realistas, ni de beneficio o fomento a los rebeldes, por lo que las envié para la protección de ellos en los caminos. Pues se obstina usted en mentir, señorita Vicario. Aunque la suerte la ha abandonado, mírese dónde está. Dios sabe que mi empeño es otro. ¡Salve su honor en la tierra y su alma en el cielo! Diga todo lo que sabe, o tarde o temprano lo descubriremos. Y será peor para usted y para todos sus secuaces. No me intimidan sus amenazas. Estoy cierta que mi intención es otra, y no la de perjudicar a los demás. ¿Por qué insiste en no hablar? No hablé. Callé todos los nombres. Sabía que podía ser fusilada como muchas otras tantas mujeres, que así lo fueron. Pero no importaba. Mi convicción estaba preparada para aguantar esas duras pruebas. Me escapé del convento de Belén, donde me tenían prisionera, un 23 de abril de 1813. Un grupo de insurgentes vino a rescatarme a la medianoche, comandados por el insurgente Francisco Arroyave. Puedo decir sin lugar a dudas que ese fue el día más complicado de mi vida. A partir de ese momento me convertí en prófuga de las cortes. En los periódicos se informó sobre mi fuga y muchas de las tropas realistas me buscaron desesperadamente sin encontrarme. Nos inventamos nombres e historias personales por si había algún tipo de interrogatorio al salir de la Ciudad de México. Mi Ciudad de México. ¿Cuánto tuve que pasar para regresar a ella? Días y días recorriendo los sinuosos caminos que me harían regresar a esconderme a mi destino final.
Oaxaca, donde desde entonces me uní a las tropas de los insurgentes. Conviví durante algún tiempo con el general Morelos, cuando el destino y los malos caminos nos llevaron a Chilpancingo. ¡Cuánta alegría a mi corazón al encontrarme con Andrés! ¿Leona? ¡Andrés! ¡Andrés, en mi vida estás vivo! ¡Te creí muerto! ¡Qué alegría encontrarte! Y en las tropas que harían realidad el sueño de una patria liberada. ¿Quién soy yo para venir a contarles mi vida después de tantos años? ¿Quiénes son ustedes que me miran? ¿Son realmente el país por el que luchamos hace 200 años? ¿Quién soy yo en ustedes y ustedes en mí? ¿Qué recuerdos tengo que revivir para que sepan por qué me uní a la causa de los insurgentes? Y abandoné todo lo que tenía por otro camino que aparentemente no era el mío. Leona, tú ayudaste a elaborar los documentos que después formaron la Constitución de Apatzingán en 1814, junto conmigo, con el licenciado José María Lisiaga y su esposa. Allí fue donde se acuñó la frase de un congreso a salto de mata, siempre perseguido por los realistas. Por eso en donde estaba el Congreso, estaba la patria. Independencia. Bueno, estamos aquí en el programa Voces de Colores, cada quien su tono. Estamos con la serie de televisión de Leona Vicario. Tenemos aquí algunos comentarios también por parte de Carlo. Claro que sí, aquí recordando las redes de la conductora, en Facebook, Laura Itzel Castillo, en Twitter, @ Laura y guión bajo Castillo, y también las redes de La Izquierda Tiene Muchos Colores. Así la pueden encontrar en Facebook, y en Twitter es LITMC-oficial. Y bueno, su teléfono es el 7259-3145. También pueden ir al módulo, que está en Manuel María Contreras, número 92, local 1, Colonia San Rafael, aquí en la delegación Cuauhtémoc. O sea, cerca de aquí de donde andamos. Sí, bueno, los invitamos a participar, a que asistan al módulo, y continuamos viendo la serie de televisión Vicario Madre, Leona de la Patria. En esta parte de la serie podemos ver todo lo que se relaciona con el juicio al que ella es sometida por estar participando en este proceso revolucionario de la Guerra de Independencia. Y como una de las características importantes es que Leona Vicario era una mujer muy valiente, tan valiente que a pesar de las amenazas que podía sufrir para que fuera fusilada, pues lo que sucedió con ella es que jamás, jamás, nunca reveló ningún nombre de las personas con las que ella tenía contacto para pasarles las armas y pasarles información para la lucha de la independencia. ¿Algunos comentarios, Adriana? Sí, que esa parte, Laura, que comentas es sumamente interesante, cómo ella tenía una preparación que le ayudó a saberse defender, porque finalmente les ayudó también en el movimiento de la independencia a llevar las cuentas, ¿no? Fue la primera contadora, una de las pioneras en estas profesiones, una mujer que ayudó a moverse en todo ese tipo de cosas, y pues por ahí les recordamos ese hashtag de pioneras, ¿no? Que se ha estado moviendo desde este programa de Voces de Colores, impulsando y recordando a estas mujeres líderes que desde la época de la independencia nos están acompañando, ¿no? Efectivamente, como lo señala Adriana, ella fue, podemos considerarla, la primera contadora, y también, además de estar apoyando en el financiamiento de la Guerra de Independencia, ella llevaba la contabilidad.
Por eso es necesario, pues, considerar que existen pioneras de todas estas actividades, de todas estas profesiones, muchos años antes de que nosotras nos lo imagináramos. Es decir, es una mujer que podemos señalar de las más adelantadas a su época, porque además tenemos que ver que México, pues, era un país conservador, digo, de alguna manera sigue siendo un país conservador, y por lo tanto una mujer con estas características, que era además de valiente, comprometida y con ahora sí que tanta sabiduría, que incluso participó en la redacción de una serie de proyectos para nuestro país. Claro, hay que recordar que mañana, pues, es el grito de independencia, y que pues que tu papá también lo hizo, ¿no? El presidentito, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos hacerlo y nosotros dar el grito y nombrar a Leona Vicario, ¿no? ¿Por qué no? Si ya lo hizo un gran luchador social, ¿por qué no aquí su hija? Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente se llevó a cabo el grito de independencia, está hablando, se refiere Carlo Castro al grito de independencia que dio el ingeniero Alberto Castillo en 1968 en pleno movimiento estudiantil en Ciudad Universitaria. Así es. Bueno, pues los invitamos a seguir viendo esta serie para concluir. ¿Cómo es que te veo a ti, Leoncita? Las dos estamos aquí, en espíritu. No digas eso. Yo estoy viva. No quiero morir todavía. Quiero ver crecer a mis hijas Genoveva y Soledad y acompañar a Andrés hasta el fin. En realidad no moriremos. La memoria nos conservará vivas. ¿La memoria de quién? Este país ha perdido la memoria. Sí, pareciera, pero no lo es así del todo. Este país regresará a sus días de gloria cuando el corazón del ser humano sea fuente de amor, no de odio y ambición. Eso es lo que se piensa cuando se es joven. Pero la vida te enseña que las cosas son diferentes. En realidad el hombre tiene un futuro incierto. ¿Hasta dónde llegaremos? Ojalá te equivoques. Cuando salimos de casa para unirnos a la causa de la independencia, teníamos un ideal, un compromiso que casi nos costaba la vida. Salimos victoriosas y enseñamos un poco a creer en nosotros mismos, sin más credibilidad que la de mirarse los ojos. ¿Cómo me gustaría pensar como tú? Pero ahora, tú y yo somos distintas. La guerra me forjó de diferente manera. Y hoy sé que no hay más dolor que el de la vida. Y que no hay más coraje que el de la muerte. Y el amor, León, ¿qué hay de la simple necesidad de un abrazo o un beso? Hoy la gente tiene temor de tocarse, de abrazarse. Nos quedó el maleficio del engaño. Nos dijeron pan y nos dieron basura. Nos dijeron Dios y entró a nuestra casa con sangre. Nos dijeron salud y la peste arrasó con miles. Nos dijeron abrazo y nos apuñalaron por la espalda. No sigas, todo es verdad, pero también es mentira. Si no lucháramos por lo que creemos, no existiría el gozo de seguir vivos. La humanidad, ese complejo conglomerado de humanos locos que van a ninguna parte. México, el hermano mayor del continente americano, que se levanta como ejemplo de solidaridad y aplomo. Como ejemplo siempre de traición y de engaño. Nos creímos el cuento de la democracia. Y somos una casa despedazada por la envidia y la ambición. ¿Qué estás diciendo, León?
Te desconozco. Yo sí tengo memoria. Soy el más preciado bien de la vida. Soy mujer que dio vida, que dio luz y esperanza a muchos ciegos y a muchos sordos que hoy me reclaman. ¿Quién puede reclamar a una mujer que arriesgó su vida por la patria? Todos pueden, también nadie. La patria que comienza a forjarse es demasiado joven como para verse a sí misma en toda su complejidad y riesgo. Estás diciendo, León, nuestra historia es muy corta y nos falta mucho camino por recorrer. ¿Recuerdas lo que leímos del último mandato de Cuauhtémoc? Recuérdame que habló Cuauhtémoc. Nuestro sol se ocultó. Nuestro sol desapareció su rostro. Y en completa oscuridad nos ha dejado. En tanto que yo entre los muertos permanezca, reunámonos y estrechémonos. Y en el centro de nuestro corazón escondamos todo lo que nuestro corazón ama. Hagamos desaparecer nuestros templos, nuestras escuelas de altos estudios, nuestros juegos de pelota, nuestras casas para el canto, y que nuestros hogares nos resguarden hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Por nuestras esencias, que recibieron nuestros venerados antepasados, y nuestros venerados padres y veneradas madres sembraron en nuestro corazón. Ahora nosotros encargaremos a nuestros hijos que no olviden y que informen a sus hijos cómo se levantará nuestro venerable sol y cuán buena ha sido hasta ahora y será nuestra amada madre tierra Anáhuac. Y nosotros, los hombres y mujeres de los pueblos originarios, hemos resguardado este legado hasta nuestros días. Estas fueron sus palabras. Esta fue su misión en el mundo. Este fue su legado al presente. Es la visión más profunda de un México desconocido y olvidado. Olvidado como la historia, que muy pronto se encargará de hacernos saber lo que somos como nación. Por los cuatro puntos de Anáhuac, por los cuatro vientos y por la salud de una patria ensangrentada. Al final, estamos solas de amor. Amé profundamente a México, a la ciudad donde nací y a las personas que traté y conocí en la guerra por la independencia. ¿Y qué dejamos al mundo, León? Un ejemplo de honor y dignidad de la mujer que somos. ¿Qué fuimos? ¿Qué somos? Hoy estamos vivas. No, Leona, ya no estamos en este mundo. Soy la dulcísima madre de la patria. No somos más que mujeres que vivieron su tiempo y su camino. Es verdad. Estamos lejos de ser un mito en el que han convertido a hombres y mujeres que lucharon por la patria. Somos lo que nunca nos han reconocido. Parimos una nación y damos cuenta de ello. La patria mexicana, joven y bella, dulce y amorosa. Tierna, feroz y agonizante a cada instante. Independencia. Bueno, pues con este último capítulo,
culmina la serie de televisión Vicario Madre, Leona de la Patria. Queremos decirles que esta serie de televisión, bueno, pueden tener la liga para poderla reproducir en cualquiera de los aparatos con los que cuenten, que nos ha dado mucho gusto estar la tarde de hoy, ya ahora a las 7 de la noche, de este 14 de septiembre. Queremos decirles también que la próxima semana estaremos aquí con ustedes en Voces de Colores, cada quien su tono, y bueno, una despedida rápida por parte de quienes nos han ayudado aquí en la conducción. Nede Moguel. Sí, buenas noches, muchas gracias, nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde aquí como siempre. Pues bueno, buenas noches a todos y aprovechen que se está difundiendo la cultura de esta manera desde la Fundación Alberto Castillo y con este tipo de instrumentos que ahora tenemos. Carlos Castro. Claro que sí. Bueno, pues hemos visto en las redes sociales el impacto que ha tenido estos temas de mujeres y de la historia, ¿no? Entonces, pues estaría bien que por ahí continúen con los hashtags de pioneras y pues en algún futuro hablar de otros personajes como de pioneras, ¿verdad? Así es, muy bien, pues nos despedimos de ustedes en Voces de Colores, cada quien su tono.